Muy bien, chicos, muy buenos días. Ya todavía buenos días, todavía no son las 12. Buenos días, tengan todos y todas ustedes bienvenidos, bienvenidas a una clase más de educación física. ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo están? Bien, profe. Bien, profe. École, muy bien. Acá tenemos a Michelle y a Wilson. Ahí está la manita de Michelle, ¿verdad? Buenos días, profe. Y ahí está Wilson también. De compañeros. Buenos días, profe. Realmente. Buenos días y los demás. Buenos días, profe. Espero que estén listos y listas para lo que vamos a hacer el día de ahora. Ahora bien, chicos, nos vamos a enfocar en ver y explicar lo que es el ordenador del detalle de tarea de la materia de educación física, porque quiero aclarar dudas, preguntas que tienen ustedes. Y en relación a eso, ¿verdad? Porque después vamos a hacer ejercicio. Muy divertido, espero que les guste. Así que espero que estén listos y listas. Muy bien. Ahora, hello. Y ustedes también lo van a ver ahí, si ya lo tienen descargado, ¿verdad? El detalle de tarea. Les voy a presentar mi pantalla. Príncipe, ¿de qué? Pero usted hola, ¿qué pasó? Profe, mire lo que le puse en el chat. Sí, Ohio, sí, Ohio. Y Arlín no está en la casita. Vaya, Arlín, no te preocupes. Voy a subir el video otro ratito, así para que no te perdas de nada, ¿ok? Más que todo por el ejercicio, si lo quieres hacer, ¿verdad? Pero de la parte también de la explicación del detalle, ponete audífono si querés para que puedas escuchar bien y no te perdas de nada, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver esta parte, chicos, de la actividad evaluada. Ya, señor Cristi, ya les adelantó algo. O señor Caro, o señor Stefan. Ah, va, pero ya lo tienen, ¿verdad? Ah, va, desde el día viernes les han enviado el ordenador. Entonces tiene tiempo para revisarlo, pero conmigo lo va a revisar de mi materia, ¿ok? De mi materia lo van a revisar, ¿ok? Bueno, me voy a colocar aquí. Y vamos a ver, chicos, que el tema del proyecto que tenemos de las cuatro materias de geografía e historia, educación física, música e informática, se llama Un viaje divertido en la historia. ¿Sí? Durante este periodo, ustedes van a ver el tema de la edad de piedra. Profe, hola Moris, ¿qué pasó? Se ve que es más de la geografía e historia de España, porque si es el tema es la historia, ¿sí? Y geografía y historia, no, sí, creo, sí, que es un poquito más de geografía. Sería más que todo geografía e historia, porque también estarían realizando una línea de tiempo. Yo creo que más o menos va orientada a la actividad del señor Cristi. Y tenemos que ver prácticamente la edad de piedra, prácticamente los cavernícolas, ¿verdad? Cómo es que ellos interactúan en esa parte. Pero este es más fantástico, ¿verdad? Porque es una película animada. Ahora bien, vamos a ver que el tema, chicos, de mi materia se llama gesto, postura y movimiento corporal. Entonces, vamos a ver aquí también los criterios y también los indicadores. El indicador es de que usted represente a un personaje de película animada mostrando responsabilidad con las posturas y movimientos que va a realizar. ¿Y cuáles son los criterios? De que usted va a coordinar los movimientos de los cuerpos, del cuerpo, perdón, tanto de brazos y de piernas. La segunda es de que usted va a coordinar los gestos de su rostro en relación a la escena y va a actuar de forma desinhibida y espontánea, que lo va a hacer sin pena, lo va a hacer con mucha alegría, con mucho ánimo. ¿Ok? Vamos a hacer como unas adivinanzas que uno tiene que hacer las cosas y uno tiene que adivinar el animal o el objeto que... No, ya van a ver, ya van a ver. Ya les voy a explicar lo que van a realizar. Ahora bien, permítanme que no sé, ya se me perdió el mouse. ¿Dónde está el mouse? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde está el mouse? Oh, profe. Hola. Allí en lo de educación física, la actividad evaluada, él dice, representa a un personaje de la película animada mostrando
responsabilidad con las posturas y movimientos que hará. O sea que nosotros vamos a elegir un personaje de la película Los Crux, si no me equivoco, es verdad, profe. Sí, esa película van a ver. La película de los Crux. Ya la vi como 3 veces. Ajá, exacto. Profe, ¿cuál la de la pica piedra? Muchas veces, pero mucho, hace mucho tiempo. Profe, vamos a elegir un personaje, profe, y vamos a hacer como, como una actuación. Sí, exacto, van a actuar. Solo permítanme un ratito, permítanme todo lo que termino de explicar bien, lo que yo quiero que ustedes hagan. Bien, si ustedes pueden notar, en cada materia tiene 2 puntos, ¿sí? Si usted hace bien todos los criterios de cada materia, usted ya tiene 2 puntos ganados. Pero también está el punto, el indicador o el criterio de la puntualidad. ¿Cuándo se va a entregar la actividad? El 30 de septiembre. ¡Profe! Si usted se pasa de esa fecha, entonces ahí puede considerar que ya no tiene un punto, ¿okay? Y la autoevaluación... ¿Cuándo se va a entregar, profe? Perdón. ¡Profe! El 30 de septiembre. El 30 de septiembre... Tengo una pregunta. Ajá. No escuché algo. ¿Va a ser sobre la película Los Picapiedra? No, Los Croods. ¡Ah, Los Croods! Ah, entonces yo voy a ser el tigre con melón. No, ya van a ver lo que les voy a poner acá. Observe bien aquí. En su... ¡Yo quiero ser el tigre! Profe, va a ser como el número de lista que va a poner usted. No, chicos, ustedes nada más van a hacer un video. Solamente van a hacer un video, nada más. Ahora vea, los y las estudiantes que realizarán esta representación, tanto del gesto como de su cuerpo, lo harán en base a la película animada llamada Los Crux, ¿sí? Y en base a la temática que se va a presentando, que en este caso sería la Edad de Piedra. Y miren, aquí está el enlace de la escena que yo quiero que hagan, ¿sí? Aquí está, lo voy a poner ahorita, para que ustedes observen qué escena es. Vamos a ver. Aquí está, solo quiero esperar a que cargue bien. Y solamente la escena dura 22 segundos. ¿Ah? Va, ustedes van a representar prácticamente al papá. Sí. Solo a él. Porque vean, ya les voy a explicar ahorita la escena bien, 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 bien. Ahorita. Vamos a ver. Esta escena es la única que yo encontré que se pueda, digamos, tener un diálogo, porque lo demás iba a ser un poquito más extenso, iba a ser mucho más largo. Entonces la escena que les tengo acá es de cortita, 22 segundos. 22 segundos, caballeros. Vamos a verla ahorita. Sí, sí. Y un día, cuando estaba en un árbol, la osita curiosa quiso trepar a la cima. Y en cuanto trepó hasta la cima, ella vio algo nuevo y... ¡murió! ¿Así nada más? ¡Sí! Oh. Sus últimos momentos de terror siguen plasmados en su expresión. El final de siempre. Esa es. 22 segundos. 22 segundos. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer en este momento? La voy a representar ahorita. La voy a hacer yo. La voy a hacer yo para que vean ustedes más o menos lo que tendrían que estar realizando. ¿Sí? ¿Lo voy a realizar? Sí, 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 sí. Se puso play automáticamente. Va, muy bien. Solo permítanme que tengo problemas con el mouse. No sé qué le pasa. Voy a presentar mi pantalla. Y también a darle zoom aquí. Vamos a ver. Vale. ¿Dónde estoy? Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vale, entonces yo voy a ajustar más o menos la cámara para representar la escena ahorita. ¿Sí? Solo quiero mover acá y yo voy a imaginar que estoy acá en la pared prácticamente contando la historia, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes ahí en casita cuando hagan el video lo van a hacer de esa manera. ¿Sí? Muy bien. Voy a levantar un poquito acá y empezamos. ¿Listos? Pueden hacerlo ustedes también. Acompañen. Vamos a ver. Espero que no salgan en la cámara, no salgan. ¿Listos? Ahora. Sí, sí. Y un día, cuando estaba en un árbol, la osita curiosa quiso trepar a la cima. Y en cuanto trepó hasta la cima, ella vio algo nuevo y... ¡murió!
¿Así nada más? Sí. Oh. Sus últimos momentos de terror siguen plasmados en su expresión. El final de siempre. Ahora bien, de esta escena, me iba a caer, que de esta escena aparece un apartado ahí en el detalle de tarea. Vamos a observarlo en este momento, para que así ustedes tengan claro también lo que se les va a pedir. Muy bien, ahora observen, dice, se les va a proporcionar la escena, porque no tienen que andar buscando en ningún otro lugar, para que ustedes lo hagan, el video de unos 22 segundos de duración. Ahora bien, entre paréntesis le puse, no será necesario vestuario, ¿sí? No será necesario vestuario para la ocasión, ¿sí? Puedo ocupar su uniforme de educación física sin fusta para salir en el video, o también ropa cómoda para hacerlo. Quiere decir que le pido también cómoda, pero también sin cuadra, ¿verdad? Ropa adecuada y cómoda para poder hacer el video. Ok, ahora bien, solamente quiero terminar de explicar y después les doy la palabra a aquellos que han levantado la mano que tienen dudas, preguntas. Ok, vaya, sigo bajando. Vean hasta esta parte. Dice, producto finalizado. ¿Dónde van a enviar su video? ¿A dónde lo van a enviar? En este formulario, este enlace, miren. Este enlace. Aquí está, miren. Aquí está el enlace. Y ustedes, acepte para allá para que vean, Michelle. Ahí está. Vean, usted va a subir el video en este enlace de Google Form. ¿Sí? Voy a silenciar el chat un rato. Pero, ahora, usted va a colocar sus apellidos completos, sus nombres también, número de lista, a qué sección pertenece, que en este caso sería sección A, ¿verdad? Y aquí donde dice sube video, lo va a subir aquí, miren. Le da clic. Y aquí donde dice cargar, le tira este cuadrito. Seleccionar archivos de tu dispositivo. Le da clic y usted va a buscar el video, si está en su escritorio, o si está en documentos, o si está en descargas, donde sea que esté el archivo. Ajá, le da a abrir y cuando usted lo haya puesto aquí, ya va a aparecer aquí habilitado en azul fuerte, cargar. Dele clic y él solito va a subir. Es solito, es solito. Ahora bien, cuando termine de subir el archivo, le va a dar siguiente. Y después de que termine de darle siguiente, va a aparecer la autoevaluación. ¿Sí? Ahí va a ser el formulario de la autoevaluación para que ustedes puedan llenarlo. Dependiendo cómo ustedes trabajaron, ustedes van a contestar honestamente. Exactamente, ¿no? Vaya, pues. Muy bien. Entonces, eso sería todo en relación a la actividad evaluada. ¿Okay? Muy bien. ¿Dudas, preguntas aquí? ¿Seguro? ¿Seguros? Sí. Va. Ok, ahora vamos con los que están en la casa. Vamos a ver, Sandrita, ¿dudas, preguntas? Le quería preguntar, profe, si nosotros le vamos a mostrar la escena, vamos a compartir pantalla y lo vamos a hacer. La actividad ya no va a ser en hora clase. Ustedes tienen hasta la fecha que les había comentado, que es hasta el 30 de septiembre, para poder subir el video. Chicos, venga. Entonces, usted lo va a realizar de esa manera, para el 30 de septiembre. Hasta esa fecha tienen ustedes para poder subir el video. Este es el último día. ¿Okay? No van a hacer en hora clase, no quiere decir que van a encender la cámara y lo vamos a ver todo. No, solamente los profes vamos a ver los videos. ¿Sí? Sí, solo los profes, ¿ok? O sea que nosotros le vamos a mandar un video al formulario. En ese formulario que tienen ustedes en el detalle de tarea. ¿Sí? Solo en eso. Ah, ok. Gracias. Chévere. Vamos a ver, Camila, dime. Profe, yo estaba viendo el enlace de la película, pero cuando me metí me decía que este video ya no está disponible porque se reincidió la cuenta de YouTube asociada a él. De verdad. El link, pero de la película completa, ¿no? El pedacito que era. El enlace de seño, Cristi. Sí. Ah, vale, entonces ya le voy a confirmar eso. Porque no está la película en Netflix, ¿verdad? No tengo Netflix, a menos de que hoy vaya a la casa de mis primos y me la vea completa. Sí,
Sí, yo creo que no está en Netflix, pero también lo puede buscar en YouTube. Hagamos algo, chicos, porque señor Cristi tuvo la disposición de mandarles el enlace para que no anduvieran buscando, para que ustedes vieran toda la película. Pero por ustedes mismos, chicos, por su cuenta, porfa, 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 se los pido, encuentren película de los Croods en español y lo ven ahí en YouTube si no lo encuentran en el Netflix. Es posible que no esté ahí. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, chévere, chévere. Muy bien. Y la siguiente sería María José. Vamos a ver, María José. ¿Dudas, preguntas? Empezamos. Preguntas, profe. Mi pregunta es que solo vamos a hacer, digamos, la mímica o también vamos a decir lo que dice en el video. No, solamente los 20, los 22 segundos de la escena y van a aparecer otros criterios que de por sí van a mostrar la materia de geografía, la de música y aproximadamente un minuto tiene que durar el video. Aproximadamente un minuto, ¿sí? Porque si usted pone un video que de por sí es muy grande o pesado, va a costar que cargue. Entonces sería lo ideal de que solamente dure un minuto aproximadamente, ¿sí? Entonces no vamos a hablar, no vamos a decir el diálogo que dicen. No, solamente van a mover sus labios, ¿sí? Aprendiéndose obviamente el diálogo del personaje y van a actuar con su cuerpo, ¿verdad? Eso nada más. Es como una mímica, digamos. Ajá, como mímica, sería como mímica. Uh-huh. Ok, gracias. Ajá, Moris. Profe, ¿y si le digo que tengo Netflix Premium Movie? Puedo buscarlas en las dos. Puedo buscar en la, si no está en Netflix, la busco en Premium Movie. Puede estar ahí también. Porque pero ahí no mismo encontré al Titanic y encontré al Megadolón, que esas no están en Netflix. Ah, sí, eso sí. Y yo la otra pregunta. ¿Mm? Otra es que no nos aprendamos los diálogos y solo movamos la boca como que estemos hablando. No, no, no. Solamente va a sonarle el sonido de fondo y ustedes nada más van a mover los labios y van a gesticular y van a mover y hacer los gestos con su cuerpo. ¿Sí? Profe, ¿sí? Y ahí, y una otra pregunta. Y ahí lo que vamos a hacer es, ¿usted nos va a dar los personajes o nosotros podemos elegir? No, solamente el personaje que yo les puse ahí en el enlace. ¿Sí? Que en este caso sería el del papá. Entonces yo, todos vamos a interpretar el papá. Todos y todas. Ah, todos okay. Y todas. Ok, y vamos a decir esto, profe. ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! No, no lo van a decir, solamente lo van a gesticular. ¡Muere! Solamente los labios, ¿sí? Muy bien, y ahora seguiría Nati. Vamos a ver, Nati, ¿preguntas? Sí, primero tenemos que hacer el video que yo acabo de ver en el ordenador que tiene que durar un minuto. Ajá, porque tiene que incluir los elementos que les pide la materia de geografía, música y informática, ¿sí? Entonces tiene que durar un minuto porque tenemos que mostrar lo de las otras materias. Exactamente, lo mío solamente dura 22 segundos, ¿sí? Entonces pero entonces, en ese mismo video va a estar incluido las cosas de su materia y geografía, informática y música. Exactamente. En el mismo video todo. Y otra cosa, porfa, al iniciar el video, porfa, tiene que presentarse. Hola, buenos días, buenas tardes, me llamo Wilson, de tal grado, sección, número de lista, y esta es mi actividad de un viaje divertido en la historia. Y ahí sale todo lo demás que va a hacer en ese minuto. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. Roberto, dudas, preguntas. Rápido, rápido. Sí. El pedazo que usted puso, ese vamos a imitar. Perdón, perdón. Hola, Roberto, espérame, no te escuché bien, espérame. Te voy a habilitar otra vez. Ajá. Roberto. El pedazo que usted puso del video, ese mismo vamos a hacer. Exactamente, no tienen que andar buscando en otra escena de la película, sino que esa es la que quiero que yo que ustedes hagan. Por favor. Ajá, vamos a ver, Danesa. Profe, ¿cómo se llama
la ¿cómo se nos puso? Ajá. Los Croods. Los Croods. Vaya. Los almacenes. Va, ok. Morris, ¿otra vez? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Morris? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Y Natalie, ¿qué pasó, Natalie? Profe, disculpe. Es que me había ido por accidente. Fíjese que otra cosa, antes de que por eso le volví a levantar la mano, le iba a preguntar, ¿y eso lo tenemos que subir a YouTube o tenemos que hacer un video? No, van a hacer el video y lo van a subir al enlace que yo les dije acá, que está en su detalle de tarea. Sí, porque ahí se me haría con, no sé cómo hacer el video y guardarlo en escritorio, a menos que lo grabe, no sé cómo. Entonces, y lo suba a YouTube, y ese mismo lo da. Es que con señor Caro van a empezar a ver ahora edición de videos. Creo que en este periodo lo van a aprender a hacerlo. Para aquellos que ya sabían, pues fácil, ¿verdad? Ya saben cómo hacerlo. Y para aquellos que no, pues con señor Caro lo van a practicar. Y ahí de eso no se van a preocupar. No, pero lo que quiero saber es cómo, digamos, yo hago el video, pero digamos que yo lo hago del teléfono. Sí. Vaya, pues, ¿cómo hago para pasarlo a la computadora y a la computadora? No va a ser necesario. ¿Por qué? Porque si estás viendo, si abrís este enlace, mira, si vos ya tenés abierto este enlace del formulario, vos solamente lo llenas en tu celular, como normalmente lo haría, ¿verdad? Y si tenés el video en tu celular, le vas a dar aquí a agregar archivo. ¿Y qué me va a tirar? Y lo vas a buscar, mira, lo vas a buscar. Pero acuérdese que en el teléfono no es lo mismo. Sí, es casi lo mismo. Solamente que tenés que ubicar a dónde es que dejaste tu video. ¿En qué carpeta? Yo lo grabo en fotos, por eso. Va a galería. Entonces, ahí automáticamente genera un archivo o una carpeta para que vos ahí automáticamente se guarde el video. Entonces, cuando vos lo busques y lo selecciones, le vas a dar aquí cargar, mira. Tiene una opción ahí en el celular, sería lo mismo. Le das cargar. Ahí, cargar y el solito sube. El solito va a subir. Ahora, otra cosita. Le iba a decir que. No acuerdo, pero lo que le iba a decir era que si. Me puede pasar el link para dejarlo anclado para hacer el video. Y en el detalle de tarea, lo tienen, chicos. Ahí lo tienen. Sí, por favor, pásamelo. Solo pásenme ese link si se lo tiene que ahí tener. Ahí lo tienen todos. Por favor, ahí búsquenlo todos ustedes para que ustedes lo puedan ver varias veces, ¿sí? ¿Qué le cuesta copiarlo? Ajá, Natalie, ¿qué pasó? Profe, iba Natalie, pero Natalie con H. Ajá, Natalie, ¿qué pasó? Profe, iba a hablar de que ese video, como lo vamos a subir ahí al donde está el link del ordenador de tareas, ahí vamos a subir el video y tenemos que llenar el formulario. Entonces, usted ahí va a poder, ahí se sube solo y usted ahí va a poder verlo. Exacto, pero fíjese de que a mí me daba en el anterior formulario me daba problemas de que no me dejaba subir un video de inglés. Pero a ver si me sale y si no, lo escribo. Fíjese, chicos, que eso me dijeron que pasaron con la materia de inglés. Que a algunos de ustedes les costó subir un video, ¿verdad? Entonces, no sé cuánto duraba el video de inglés. ¿Cuánto duraba? Un minuto igual. Un minuto. Vale, esperemos que no pase igual. Tendríamos que estar seguros ahí en casita, chicos, que tengan una buena conexión de internet para que puedan subir el archivo. Porque a veces depende también de que muchas personas en el día, ¿verdad? Están conectadas a internet y no se logra subir bien un archivo. Se le recomendaría que lo hicieran en las horas, en la mañana, por ejemplo, tempranito,
para que puedan subir el video, porque no hay mucha desconexión o interferencia de la línea de internet. Entonces le sugeriría que hiciera eso, que lo suba tempranito, para que lo suba temprano. O también lo pueden hacer con la data del celular, ¿verdad? Que eso también yo creo que es mucho mejor, incluso la data celular, para poder subirlo. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Sí? Ok. Nati, último, vamos a ver. Mi pregunta es que si, por ejemplo, yo subo una vez mi video y por accidente ese no era el correcto, ¿se va a poder subir, digamos, unas 3 veces o solo una vez se va a poder? Se supone que solo una vez, porque ya queda registrado tu nombre, tu grado y tu sección, porque también se vincula con tu correo, o solamente que lo envíes desde otro correo, Nati. Uh-huh. Ahí sí se podría. Okay. Sí, okay, sería de otra cuenta prácticamente, sería de otra cuenta, pero avísanos si llega a pasar o a los demás, ¿verdad? Avísennos. Ajá. Avísennos si pasa eso, de que si por error han mandado otro video, no, le avisan a señor Cristi o a señor Silvia, bueno, en este caso señor Cristi, ¿verdad? De que ustedes le digan, señor, mire, le mandé un video equivocado, no era ese. Y ella le va a dar la solución, que incluso se puede borrar y que le dé la oportunidad de volverlo a enviar otra vez. Pero okay. siempre del límite de tiempo, porfa, pero aseguren siempre todo. Muy bien, okay. Chicos. Ahora, todo lo que hemos hablado lo voy a subir ahora. Si tienen dudas o preguntas a la hora de ver el video, ahí está todo resuelto. Ahí está en el canal de YouTube de Cuarto Grado. ¿Ok? Ahora bien, vamos a participar una sola vez a la actividad física, chicos. Hoy les tengo algo preparado, que de por sí es muy movido. Así que le pido de su colaboración para ustedes ahí en casa, que tengan espacio en su sala, en su cuarto, porque nos vamos a mover mucho. Pero primero, vamos a hacer calentamiento, ¿sí? Para que así no tengamos lesiones durante lo que vamos a realizar. Muy bien. Gracias. Ahora vamos con los brazos arriba y abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Ahora vamos con los codos. Estamos levantando pesas. Ya está. Muy bien. Y ahora con las muñecas. Flexión, extensión. Muy bien. Y ahora los dedos. Vamos los deditos. Deditos. ¿Cabe? Ahí está. Muy bien. Ahora rotamos. Ay, mi espalda. Muy bien. Ahora vamos con la cadera. Muy bien. Cambio a otro lado. Muy bien. Rodillas. Ay, mis piernas me van. Sí, espérate. Con equilibrio empujamos el piecito. Y ahí está. Muy bien. Ahora voy a dejar esto aquí. Ustedes, porfa, en la casita suban de volumen a
su computadora o celular, así para que usted se anime a realizar la actividad que tenemos en este momento. Muy bien. ¿Listos y listas? ¿Michelle? ¿Listo, profesor? Bien. Vamos en 3, 2.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estuvo? Ahí, ¿qué pasó con Nati? Nati, ¿qué pasó? ¿Te sacó? Profe, le iba a decir, manda link, zumba. Ay, ahí está en el detalle de tarea. O lo manda. Luego lo buscan y lo encuentran. ¿Y cómo se llama esa canción? Ahí está, en el... ¿Cómo crees que voy a sacar el video de ese de detalle de tarea del teléfono? Dígame. ¡Profe! Todas esas cosas y me voy a matar. ¿Qué pasó? Adiós, profe, ya terminó la clase. Sí, ya solo 5 minutos faltan, solamente vamos a estirar. Vamos a estirar, a regresar a la calma y terminamos. Una pregunta. ¿Y podemos hacer otra escena de los frutos que no sea la de que sale el papá? Fíjense que de eso les estaba diciendo al principio, de que esa escena es la que me impresiona el sentido, de que hay más diálogo y interacción. Y de por sí tiene un cierto nivel de humor, ¿verdad? De chiste. Entonces... porfa, solamente esa escena les pido que hagan, solamente esa, ¿ok? Muy bien, chicos, vamos a hacer el estiramiento y así terminamos, ¿ok? Vamos a estirar. Bien, empezamos de arriba hacia abajo, estiramos el pollito de pasito. ¿Cierto? Cambio. Ahora vamos con hombro. Cambio. Muy bien, al frente. Ahora agarramos. Cambio. Sí, atrás. Tenemos la espalda, agarrando el codo y estirando. Cambio. ¿Qué pasó? Ya está muy chulito. Vamos a un lado. Cambio. Ahora bajemos hasta donde la pieza me permita. Para abajo, 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 abajo. Ahí, hasta donde la venga, chicos. Muy bien, un paso, subimos. Ahora miren, un equilibrio. Sujeten. Y se mantiene acá, ¿verdad? Ahí, también puedes apoyarte en la silla o en el pie. Muy bien. Cambio. La pierna. Muy bien. Ahora separamos las piernas. A un lado. Cambio. Cambio. Muy bien. Ahora flexionamos pierna de apoyo para estirar la pantorrilla. Aquí, ¿ves? Ahí, eso. Cambio. Otra pierna. Muy bien. Ahora respiramos 2 veces para terminar. De abajo hacia arriba. 3, 2, 1. Nadie. Exhale. Y otra vez, 3, 2, 1, nada. Y exhala. Y aplausos. Aplausos. Muy bien. Bien, chicos, eso ha sido toda la clase del día de ahora. Aquí estoy viendo que se salieron otra vez, no sé qué pasó. Pero no se preocupen, yo voy a subir la clase en otro momento para que así ustedes no se pierdan de nada, ¿ok? Chicos, eso ha sido todo de mi parte. Gracias a Wilson, gracias a Michelle. Así que espero que se encuentren bien. Buen provecho si van a almorzar ahorita. Cuídense mucho, pórtense bien. Coman frutas y verduras, tomen agua también, chicos. Y nos vemos para la próxima clase. Se les quiere mucho, se les extraña. Y nos vemos. Adiós, chicos. Cuídense mucho. Adiós, profe. Adiós, profe. Feliz.